Espero estén preparados para el reto extremo que tienen estos chicos esta noche con sus invitados especiales. Unos se arriesgaron a aceptar, otros al final de todo decidieron decir no, no es lo mío, no me arriesgo, no comparto. Espero que les vaya bien. Charlie, hasta la bendición. Triple música de suspenso, perdón. Yo llego al canal y veo la máscara. Es la máscara, ¿no? ¿No es la máscara? No, es Hall. La máscara no es un superhéroe. Y de repente lo veo a Leonidas con la máscara de Iron Man. Leonidas, sí, es verdad. ¿Cómo? No sé, yo creo que son superhéroes híbridos. Déjame ver si este mal. Que trone. Ok. Explíquenme el esfuerzo de estos chicos. ¿Qué cara de tuco que es Yuribet? Me dice que no te das cuenta que soy la Capitana Marvel. Tenemos que descubrir. Anda, rápido. Tenemos que descubrir quiénes serán nuestros invitados, quiénes estarán aquí con nosotros. Oye, pero este Wolverine tiene un problema en las garras, ¿ah? Se las limó demasiado. Ha hecho de material más fuerte del mundo. Pero te las ha limado. El cartón. Oh, ok, bueno. Hoy tenemos un programón, Karim. Estoy súper feliz porque tenemos. ¡Ha regresado la! ¡Volvió la loca! ¡Regresó! Oye, bienvenida, Grecia Recinos. La llave. Bienvenida, llaverito, bienvenida. Oye, programó Noia. Perdón, maestra, ella también es superhéroe, es Pitufina. No, qué miedo. Yo lo que quiero saber es quiénes son los bravos que van a tener el valor de subirse a 50 metros de altura a hacer un show. La verdad, Karim, estoy súper emocionado por el programa de hoy y quiero hacer un pequeño paréntesis para decirle a todos que Carlos Menéndez acaba de llegar al canal. Acaba de llegar. Bienvenido. Bueno, ¿quiénes serán los invitados? Estoy bastante ansiosa, quiero descubrir de quiénes se trata, con quiénes bailarán. Correcto. Todo eso lo vamos a ver luego de Chiribirin. ¡Pon, pon, pon! Y ya volvemos con más de PLN, la fábrica de Guerrero. PLN, la competencia. Ok, perfecto. Karim Barreiro. Señores, hoy, como siempre, todos ustedes van a ser testigos del valor de los chicos que se van a subir en esta tarima que será suspendida a 50 metros y gracias al drone y las imágenes aéreas de Nicolás Murtiño vamos a poder ver detalle a detalle y nuestro valiente camarógrafo, el señor Plinio del Carmen. Plinio, ¿estás listo? ¿Todo bien, no? Como todos los días, listo. Ay, ¡qué bestia, maestro! Ok, muy bien. Programón hoy día y Vincent va a... Él ya está listo y tenemos que conocer a quién logró convencer para que lo acompañe porque ese era uno de los retos. Aparte de estar muy alto para bailar el sexy dance, ¿a cuántos metros de altura? 50. 50 metros de altura. 50. Tenían que conseguir a un famoso, famosa, que los acompañe. Correcto, complementando. Que se arriesgue. Complementando el show. ¿A quién invitó Vincent? ¿Quién le aceptó? ¿Quién dijo sí? ¿Quién bailará con él? ¿Quién demostrará su sensualidad? ¿La presentamos? Vincent es el legendario Logan, más conocido como Wolverine, pero... Ella, la dama que va a acompañar al señor Vincent Daniels. Casi obligada. Ella es Ana Paula Roldán. ¡Bienvenida! Paulita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ella está linda. ¿No te da miedo 50 metros suspendida y tener que confiar en la experticia bailarina del señor Vincent Daniels? No, la verdad que Vincent lo hace muy bien, es súper sensual. ¿Eh? Aparte yo ya lo he hecho también en las alturas. ¿Qué has hecho en las alturas? A ver, especifica que has hecho en las alturas. Claro. Ya he bailado en las alturas. Espero que no me ataquen los nervios esta vez, pero lo vamos a hacer de todo corazón. Ok, perfecto. ¿Quieres pedir que Arturo qué? Que Arturo no nos mire fijo porque nos pone nervioso. ¿Cómo? Y Arturo se ríe, Arturo está fresco.
Acompáñanos, Arturo. Arturo, ¿por qué pide? Es verdad, me enteré por ahí. Ustedes saben cómo son los chismes, yo quiero confirmar. ¿Es verdad que tú querías invitarla a Ana Paula y Vincent ya te había ganado? Se le adelantó. Es verdad. ¿Qué? A ver, esa es la fama de Vincent. ¡Qué cruceta! ¿Qué tenías en mente, Arturo? Nosotros queríamos recrear aquí. Pamela se la recomendó. En el estudio. Y bailamos en la altura. Ah, en las alturas. Pero ya pues Vincent dañó todo ese plan que tenía. Ya, Vincent, por favor. Van a odiar los fans. Pamela, no importa, Pamela se la recomendó. Bailar, no hay problema. ¡Uy! Pamela se la recomendó. Espérate, Ana Paula. Quiero repetir las 50 sombras. A ver. Charlie, triple música de suspenso. Acaba de decirnos Ana Paula que tiene el deseo de repetir las 50 sombras. Y producción ha aceptado. Lo van a hacer mañana, las 50 sombras. Esta vez serán las 50 sombras más oscuras. Más oscuras. ¡Oh! ¡Ah, caramba! No, nada. Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Ana Paula, coordine con Arturito ahora que se baje los 50 metros. Coordine con producción con también. Todo, porque todo, pijo, mañana bailen los chicos, ¿ah? Yo solo quiero decirle a Ana Paula. Ana Paula, él te rechazó en el chat. Y por eso yo te busqué. No creo eso. Eso no lo creo. Mentira, porque el chat está y nunca lo rechacé. Está bien, todo queda en evidencia. Me imagino que la producción, si fue así, debe de tener la evidencia. Mañana bailen los chicos. Mañana veremos qué sucede. Prepárense, por favor, Vincent y Ana Paula, que serán los primeros en bailar a 50 metros de altura. Tenemos correcto. Muchos shows esta noche, ¿ah? Muy bien, muy bien. Arranquemos con el ensayo. Múltiples shows. Póngalo, producción, por favor. Hola, hola. Mi gente, ¿cómo anda? Yo te veo como que estás inspirado. Obviamente, ¿cómo no voy a estar inspirado con esta señorita? ¿Qué? Después de 20 años, aparece la más querida. Bueno, realmente siempre he querido bailar con ella. Me ha dado dos oportunidades solamente. En todo el tiempo que ella estuvo participando conmigo, dos veces bailé con ella, nada más. Y bueno, yo la busqué a ella. Es mi famosa favorita. Desde el principio. La vamos a romper. Ok. Esos pas que le estás dando, pero... Esos pas quedan entre amistades, ¿sí me entiendes? Ah, claro. No, indudablemente. Porque tengo un pana en mi equipo que se puede poner celoso, entonces... Es súper artístico y profesional. Ay, perdón. Nada, pero sabes que soy amiga de ella, así que... Ah, ya. No creo que se pongan en esa. No pasa nada. No. Esas imágenes ya me tienen sorprendida. Lo que nos espera a 50 metros de altura. Se prepara, pero tenemos que presentar al jurado. Correcto. El que se encargará de calificar este increíble show. La van a tener complicada, pero muy cerca los monitores. Bastante difícil. Bastante difícil porque los chicos de BLN son expertos en estas materias y ellos tendrán que hacer un excelente jugamiento. Van a tener que hacer una gran evaluación para darles a los chicos el puntaje que se merecen. Y arrancamos. Ella venía de dorado, ha venido guapísima, ha venido con su cabello brillante como siempre y se nota que el colágeno corre por sus venas. La reina de la kinesis y del colágeno, Tatiana Rúa. Me gusta eso, hola. Me gusta eso de la reina del colágeno. Y no me encontré a la cámara. ¿Cómo está, señor Carlos José Matamoros? Yo muy bien, súper medicado. Usted también es el rey del colágeno. El rey y la reina. Dice acá, la cacatúa dice que lo tiene en la barriga, ¿no? Bueno, quiero hacer un llamado a la gente de Esmeraldas. Esmeraldas, atención. Tatiana Rúa, la fábrica de artistas, estará en tu ciudad dando el masterclass para enseñarte cómo ser una estrella de televisión, cómo verte físicamente, cómo producirte. Escríbeme a mi teléfono, solo la gente de Esmeraldas. Pronto, Tatiana Rúa, en tu ciudad. Muy okay. Bien, por favor. Él es el encargado de las mejores fiestas organizadas de las noches. Usted lo ha dicho, el presidente de la farra en el Ecuador... Uno de los pioneros en los grupos de baile masculinos aquí en el Ecuador, porque la verdad es que antes de que exista cualquier otro grupo, ya Latitud Cero era lo mejor de lo mejor.
¿Qué tiempos aquellos, verdad? ¿Qué tiempos aquellos, mi querido Patricio Pareja? Muchísimas gracias, gracias por invitarme a BLN. La verdad que sí, esa presentación pues no podría ser menos. Me siento orgulloso siempre de venir aquí al Canal 1 a participar en esto. Y les quiero decir que no se olviden de ir a Bunker Discoteca, está en Atarazana, jueves y sábado atendemos de primera. Gracias, Patricio. ¿Qué le pasa? Tiene que ir a farrear, no se me ría. Antes de Esmeralda tiene que pasar por Bunker, Tatiana. Así es, ya saben. Les tengo una sorpresa. Por favor. Ahora él llegó colorido porque dijimos sensualidad en las alturas, superhéroes y todos los arriesgados. Y él trajo todos los colores encima, pero se lo ve divino, como siempre artístico. Jimmy Mendoza, bienvenido esta noche a BLN. Buenas noches. Sí, hoy día viene así, colorinche, como se dice así vulgarmente. Colorinche para esta noche. Bueno, muchísimas gracias a todas las alumnas que hoy día empezamos las clases de Dance Center Jimmy Mendoza, 27 y Portete y Florida Norte. Aún te puedes inscribir, tenemos todavía cupo. Y ahora sí, señores, el hombre de las grandes producciones con múltiples nominaciones por su actuación en PLN Pictures, Carlos El Cuerpo Menéndez. Música de suspenso. Yo sentí algo apretado. Y es Matamoro que está aquí. Matamoro, no entramos, gente. A ver, amigo, escúcheme lo que le voy a decir. No está en Búnker bailando, señor. ¿Qué tiene que ver? Se arma la parra aquí. Esto es un canal de televisión. ¿Sí? Sí, esto no es la discoteca del señor Pareja. Pero usted está vestido como para Búnker, señor. Perdón, ¿cuál es? La gente puede ir vestido como quiera. Sí, no, por supuesto. Está gustando lo apretadito también. Bueno, le cuento que estoy preparando la película para la noche de mañana. ¿Cuál es? Estoy pensando seriamente entre Rocky 4 y Avengers Endgame. ¿Cuál? Avengers Endgame. ¿Qué es eso, dice? O sea, la última parte de Los Vengadores. ¿Cuál sería yo? O sea, Usted sería el tal Torch. Estoy pensando el personaje que se llama Hawkeye, que en español vendría a ser Ojo de Halcón. Podríamos hacer una sustitución, que en vez de Ojo de Halcón usted pueda hacer Ojo de Chancho. También me agrada, me gusta esa parte de los de Chancho. Bueno, eso es mañana, para mañana, perfecto. ¿Ok? Karim, ¿no le dije o se lo vuelvo a repetir que está hermosa? Me iba a decir. Sí, se lo dije. Gracias, no me lo dijo, pero muchísimas gracias. Son sus reflejos, como siempre. Bienvenido el jurado, se preparan para poder observar los shows que nos tienen preparados los chicos. Arrancamos con Vincent y Ana Paula, que es su invitada. Lindy, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ¡arranca! So why?
me encantó. Soberbio. Súper, súper sexy. Vamos a arrancar mientras baja la plataforma con los comentarios de los miembros jurados, mi querida Karim Barreiro. Precisos y concisos, por favor. Tatiana Roa. Ok, a ver, espero que bajen o hablo ahora. No, siga nomás, siga nomás. Siga nomás. Bueno, pienso que ya lo han hecho muchas veces, el bailar en el aire, y tienen que corregir. Yo sé que es complicado, pero tienen que ser... tienen que verse más fluido los movimientos. Siempre tienen los mismos problemas, el mismo estancamiento de movimiento a movimiento. Y si ya se ha hecho una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ya la quinta, por favor, ya eso debe ser ahora prioridad. De corregir eso, el movimiento tras otro debe de verse fluido, y es lo que no pasó. Gracias. Patricio. Bueno, la verdad es que yo... yo discrepo, es verdad, porque es difícil allá arriba. Yo veía cómo se movía ese... Allá arriba en ese cielo. Yo ni siquiera quisiera estar ahí. La verdad, aparte de los nervios, se los vieron muy sensual, bailaron a la cámara, la gente yo creo que a través de la televisión se divirtió. Y ese reto para mí es difícil, así que para mí es un aplauso. Los chicos lo hicieron, para mí lo hicieron muy bien, muy sensual, los dos. Ana Paula, te felicito, fantástica, hermosísima, hermosísima. Ok, escuchemos a Jimmy La Elegancia Mendoza. Muchas gracias. Chicos, para abrir esta noche, estuvieron muy, muy bien. De verdad que sí. Me encantó la sincronización de los dos, pese a las cosas que hayan pasado. Siguieron adelante con lo importante. Ana Paula, bienvenida, con esa sensualidad. Las medias. Eso, las medias, chicas. Eso, así me encanta, las medias. Y bueno, una pareja muy explosiva. Bienvenidos, muy buen trabajo, chicos. Correcto, ahí está, Logan y Phoenix. Y ahora escuchemos a Carlos El Cuerpo Menéndez. A ver, chicos, me pareció una coreografía bastante bien diseñada, pausada para la ocasión, porque tampoco se le va a hacer gran cosa ahí arriba por todos los implementos que tiene. Me parece que ella está muy sexy para Vince. ¿Mucha ropa? Pero por supuesto... Obvio, mírelan a ella y mírelan a él. Es verdad, concuerdo. ¿Dónde voy a ir? Pero de ahí, en cuestión de baile, estuvo bastante bien, me gustó. Ok, ¿cómo así decidiste? No, no, o sea, ¿no decidiste usar algo más sexy? Porque él tampoco realmente, es sinvergüenza. Volver, pues. Sí, se viste así, tal cual. Entonces, yo quise hacerlo tal cual. ¿Y ella quién era? Ella es Ana Paula. Ella es Phoenix. Ella es la novia de Wolver. Phoenix. Pero de mismo modo que ella anduviera así también en la película, ¿no anda? De eso se trata. Pero bueno, no me veo sexy. No, sí, pero se tuviera mejor. Menos ropa, señor, ya no discuta más. Ok, nos vamos ahora con la siguiente pareja, pero antes escuchemos. Gracias, ¿a quién le quiere agradecer, Vince? Quiero agradecerle a Torito, que dice que siempre soy el peor de todos, pero bueno, yo siempre le meto lo más duro posible para que se sienta realmente complacido, orgulloso, con su resultado siempre por lo alto. Agradecerle a Adelesta, que se lució con la caracterización. Y mañana Ana Paula, que va a bailar con Arturo. A mi amiga Ana Paula, que bueno, yo creo que tenía la obligación de venir porque ella no quería. Y también, bueno, a Edward por hacer los pinchos. Ya. Ok, muy bien. Muchas gracias. A mi mami, Ani, a mi mami Berta, le mando un beso. Chao. Okay, bella, muy bien. Le mando un beso gigante. Siguiente show a cargo de Ángela María Orellana. Agradecerle a Moisés por los pinchos. Y se me van a multar por tu culpa. Ya. Ok. Ángela María Orellana Vera trajo una sorpresa. Una sorpresa que yo no había visto. Pero está aquí con nosotros. Correcto, Matías Bonafini. Me cuentan que talentosísimo, aparte que bastante simpático. ¿Matías? ¿Será que es talentosini? El señor Bonafini. Matías Bonafini. Ok, muy bien. Están los chicos, en la pista flotante de BLN. Ellos son Thor. Y la él es el tal Thor. Él es el tal Torch. Y ella es la sombra de Torch. Ok, muy bien. Arrancamos a la cuenta de 5. Con el ensayo. Eso. Mejor, sí. Epa, muy cansado, ¿no? No es cansado, sino no. Que cuesta con el tema este de la soga, pero está claro, bueno. Del arnés y todas esas cuestiones. ¿Qué pasa, Angelita? ¿No quieres hablar porque estás cansada? ¿Sabes? Sí, no, está todo bien, no. Estamos haciendo un buen trabajo. Vamos a hacerlo mejor, o sea, no. ¿Qué tal?
me gusta porque tiene full energía. Es igual que yo, le gusta ganar, entonces vamos a hacerlo súper bien. Ahora, ¿cómo te sientes bailando con Ángela? ¿En algún momento empezaste a bailar con ella un sexy dance? No sé. No, la verdad que nunca me imaginé que iba a estar acá, pero bueno. Claro. Vamos a meterlo mejor, a ver qué sale. Sí, lo había conocido, es el medio, entonces, sé como que un poco de confianza porque somos como amigos. Entonces, claro, ya no. Pero ya el momento, pero ya el momento de bailar es como que un poco complicado. En todo caso, chicos, suerte y vamos a ver si es que las alturas, uy, no los atemoriza. No, no pasa nada, yo soy como un halcón. Wow, ¿y tú? Como un pichancito. Ok, perfecto, listos. Tenemos ya en la tarima flotante a más o menos unos 47 metros y subiendo más todavía al señor Matías Bonafini acompañado de Ángela María Orellana Vera. Y ahora sí, estamos ready, estamos listos y esto. Sí, estamos ready. Arranca la cuenta de... A la cuenta de 5. 4. 3. 2. 1. Arranca. ¿Qué? Lindy, increíble, ¿eh? Me encantó. La sombra del tal Torch nos ha sorprendido, pero Tatiana, ¿qué opinas? Esto podría ser más o menos como las 57 sombras de Torch. Eso. Tatiana. Las 57... Sombras de Torch. Sombras del tal Torch. Ese tal Torch. Ajá, a mí me gusta que hayan hecho hoy las managers. Y bueno, chicos, primero, Ángela, definitivamente, ella... Es una artista, ella sabe lo que hace, ella sabe dónde está, ella lo maneja perfectamente, su rostro, su actitud. Pero el compañero, el tal Torch, a pesar de que hacía bien los pasos, su rostro se notaba un poco de intranquilidad. No lo sentí seguro. De ahí, el resto, como coreografía, Ángela la elevó y terminó excelente. Me gustó muchísimo. Gracias, escuchemos al señor Patricio Pareja. Bueno, ahora sí, aunque usted me mire, sí, la verdad es que Ángela ya sabe, ella hizo todo lo posible, ya estaba arriba algunas veces y no vi mucha sensualidad, o sea, como que le faltó. Comparando la primera pareja a esta segunda, sentimos que le faltó algo de sensualidad. A mí me quedaron debiendo los chicos allá arriba, faltó algo, no sé. Ok. Jimmy. Chicos, bienvenidos. Bueno, la coreografía sí estuvo ahí puesta, pero no es una cosa que impresionó. Los movimientos adecuados, pero a ver, esperemos que llegue Matías. Matías, ¿estabas nervioso allá arriba? Hola, hola, buenas noches. Mucho gusto, Matías. ¿Estabas nervioso? Estaba nervioso. Estaba súper, o sea, no nervioso, nervioso no estaba, pero el tema es que me mareé cuando tuve que hacer la parte de esta coreo de acá al costado, ahí me o sea, tienes vértigo. Miré para abajo. Sí, casi se me desmayó bailando. Te juro, miré para abajo y como que... No, sí, es que porque hasta ahora no se lo ve súper pálido todavía. Estás pálido. Bueno, en fin, sí, faltó... Está asustado, te relájate.
Ya estás en tierra. Faltó un poquito más de compenetración entre ustedes dos, más entrega, no hubo mucha química. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Carlos, el cuerpo Menéndez. Sí, a ver, definitivamente en la coreografía sí faltó, creo que un poco de sensualidad, sobre todo de parte de él. Creo que nunca había estado peor moviéndote a una altura allá, y lo sé porque yo me he subido allá. Pero de todas formas, de que se te vio guapísimo. Así. Ay, Carlito, pero tengo que decir la verdad, así estuviera dos escalones antes de llegar al cielo, se lo ve guapo y punto. Mi Marte. Acaba de dar el martes, que es 2x1. Ese es el mejor día de toda la semana. Carlitos, ¿qué dirán los chicos de BLN? Que un nuevo se le viene a ganar un martes, un doble. Ah, no, pero es que lo que pasa es que ahorita yo tengo calendario nuevo. O sea, él es el primero. Martes, me falta otro porque es dos, pues por hoy. Está bien. Gracias, chicos, muchísimas gracias. Tenemos que ver al resto de sus compañeros. Agradecerle a Matías igual por la colaboración. Es verdad, o sea, uno que ya tiene mucho tiempo aquí y lo hace, se pone nervioso, le dan náuseas, eso sí lo entiendo, pero igual. Lo bueno es que ella, pues, que está bien, los comprendemos. Gracias, Elita. Gracias. Gracias, chicos. Matías Bonafini, gracias. Siguiente pareja. Vamos a darle la bienvenida a Arturo Leone. Y viene acompañado nada más y nada menos que de Verónica Saltos. Modelo convencida por Arturo. Ay, 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 no sabe lo que le espera. Hola, hola chicos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Nerviosa desde ahorita, pobrecita, no le hagas tanto daño. Veamos el ensayo ya. Póngalo, por favor. Castigado. ¿Por qué te vas castigado, Arturo León? Me equivoqué el apellido. Me dijo Castro, Saltos. Ese es el final, es okay. Así. ¿Cómo es? Ah, ok, perfecto. ¡Wow! Mira eso. Hoy día voy a presenciar un espectáculo ahí arriba. Un suicidio. Estoy nerviosa por lo que... por lo que nos van a dar, la verdad está asustada. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí arriba. Está Verónica Saltos junto a Arturo León Esteves. Eso promete que va a ser un show bastante bueno. Y recordemos, por favor, a los niños, a los papás. Mientras, como siempre, para todos ustedes les tenemos récord. Claro, tenemos recomendaciones más adelante. Por ahora ya están listos ellos para poder arrancar con su show. Correcto. A la cuenta de luego la recomendación. Así es, denle la reco, Karim Barreiro de Gómez. Lo que pasa es que esto de la fecha del Día de la Madre no puede esperar, sobre todo cuando tiene buenas noticias. Tía, tiene... Ahora sí, preparados para arrancar, jurados atentos. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ¡arranca! Capacidad. Batman ha quedado rendido, aniquilado. Yo
la verdad es que Batman es, lamento decir que lo hemos perdido, Arturo. Sí, lo perdimos definitivamente, mi querida Green. Escuchemos a Tatiana Roa. A ver, definitivamente la experiencia hace la diferencia. A pesar de que la compañera de Arturo se la ve muy sexy, muy sensual, le falta la experiencia de ser más atrevida en la cámara. Tenía su actitud de sensualidad, pero le costaba llegar. Eso se nota y eso se va adquiriendo definitivamente con el paso del tiempo y las veces que lo haga, ¿cierto? Luego sí sentí que estuvo muy, muy débil coreográficamente la puesta de ellos. Realmente a mí no llenó mis expectativas. Gracias, Tatiana. Escuchemos a Patricio Pareja. Bueno, yo no sé qué le pasa, Tatiana, dígame, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué chica, Verónica? ¿Qué chica más sensual? ¿Qué mirada? Yo creo que la gente en la televisión tiene que haberse quedado con la boca abierta así. Espectacular. Yo sé, Arturito le faltó un poco, pero toda la película de hoy se la llevó Verónica. Te felicito, un beso para ti. No, ahora, la verdad es que Verónica estuvo increíble. Le faltó a la coreografía, es verdad, pero Verónica estaba muy sensual. Yo creo que yo hubiese querido estar ahí arriba, si sabe con usted. Vaya, vaya, ok. Pero no voy a subir. Gracias, escuchemos. Patricio. Preciso y conciso, jurados. Jimmy, okay. Mendoza. Chicos, bienvenidos. Sí, la coreografía estuvo bonita. Y Arturo supo llevar a Verónica. Verónica, una mujer sensual, cuerpazo. Los felicito, chicos. Me gustó la coreografía de ustedes. Carloncho. Verónica, tú ya has bailado en este tipo de alturas, ¿no? Buenas noches. Primera vez en mi vida bailo en la altura. Casi me desmayo arriba, casi me caigo. Déjame decirte que no se notaba. Muchísimas se te veía súper segura. Gracias. No, ella. Yo. O sea, le gustó la gracias, chica. Gracias, chicos. No, todavía para dos por uno todavía no está Arturo. Ok, está bien. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañar a Arturo en este show. Siguiente pareja, Juan Carlos Palma y Fabiana Novoa están listos para subir a 50 metros de altura a hacer su mejor espectáculo. Juan Carlos. Por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Es Fabiana, el capitán. Estoy esperando a mi... ¿El capitán Chile, el capitán Ecuador o el capitán América? Capitán sin fronteras. ¡Eso! Oh, 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 oh. ¡Muy bien! Tenemos el ensayo de estos chicos maravillosos. Póngalo, por favor, producción. ¡Dele! Una niña que está ahí atrás, que va caminando, si la ves, pero allá no hay. Usted anda con las armas cargadas, ¿ah? Anda, pero ta, disparando para todos lados. A ver, cuéntame, Jaycee, ¿qué tal el baile? ¿Qué tal? Mira, me tiene abollado. Ajá. No, ha hecho espectacular, me agarra el pelo, sí. Sí. Bien salvaje. ¿Y cómo te gusta? Le gusta que le agarren del pelo, ¿ves? ¿Sabes que por ahí lo consideran a Fercho sangriento? ¿Por qué? No sé. Ah, tú lo conoces más que yo. No, pero pregúntele ahí a la señorita. No, nada que ver. Nada que ver. Mira, ¿estás soltera o estás con Fercho? No, yo estoy con él. Ay, ¡epa! De hecho, yo tuve que firmar un acta donde autorizaban el baile con... No. Eso sí le dije a Jaycee que él no tiene por qué estar pidiendo permiso a nadie. Que aquí la que me mando soy yo. ¡Epa! Creo que vamos a dar mucho que hablar. Una experiencia única para mí, la verdad. Van a dar mucho de qué hablar. Así es, en el baile. Perfecto. Ok, perfecto. Tenemos... a los chicos en posiciones y adivinen qué. Les cuento que para que ellos estén seguros en las alturas, a 50 metros, nosotros contamos con nuestro aliado estratégico, Grúas Pattison. Ahí está, usted está viendo en pantalla y recuerda que Grúas Pattison cuenta con una infinidad de maquinarias para que usted pueda realizar cualquier tipo de, justamente, este tipo de grúa, suspensión, de construcción y todo tipo de situaciones que usted pueda requerir la experticia y todas las maquinarias de primera calidad que le ofrece Grúas Pattison. Así que... Para que no se pongan más nerviosos, compañero, ¿qué tal si les permitimos a Jaycee y Fabiana arrancar? ¿Usted cree? Sí. Arrancan Juan Carlos Palma y Fabiana Novoa, la cuenta de 5, 4, 3, 1. Ahora. I'm not ashamed of the things
Bueno, ok, perfecto, me encantó. Ahí están las alturas, el Capitán América y la Capitana también. Me gustaría que me diga qué opina del baile mi querida y estimada reina de la quinesis, Tatiana Roa. Yo voy a ser precisa y concisa. Y realmente a mí me critican porque nada me gusta. No es que nada me gusta, sino que me gusta la excelencia. Y realmente a mí esto que acabo de ver no me gustó en absoluto. Ok, perfecto, escuchemos a Patricio Pareja. Bueno, la verdad es que hay que calificar que estuvieron ahí arriba, pero tampoco me gustó. Estaban súper desbaratados. No me gustó. Jimmy. Chicos, buenas noches. Mientras bajan, sí, le faltó un poquito más de ensayo. La coreografía estuvo no tan buena para lo que ya hemos visto. Y Jay-Z, me sorprende que no, tú ya has hecho esto y no estuviste tan bien que se diga. Bueno, Fabiana es la primera vez, se le pasa, pero Jay-Z, te faltó bastante. Carloncho. Coincido con mis viejitos del alma en todo lo que dijeron. Los de la esquina. ¿Con quién? Con mis viejitos del alma. Ok. Usted es el único teenager de la mesa, ¿no? Que no se nota. No, sí. Se nota. Ok, listo. Gracias, Jay-Z. Tiene que agradecerle a alguien. ¿Quiere decirle algo a alguien? Cruce nomás. Juan Carlos. Bueno, más que todo, agradecer a Fabiana que vino el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de bailar con ella. Y eso, súper tranquilo. Espero que al público también le haya gustado en su casa. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero lo hayas disfrutado. Dice Juan del Valle que Jay-Z es el Capitán América, pero el viejo. Juan, qué cargoso que es. Ok, perfecto. Ahora sí, continuamos. Con mezcla de Hulk. Y ahora tenemos al increíble Hulk, que viene con Shrek, su pareja, Hulk, que es obviamente la Viuda Negra. Un avatar verde, no. Ahora, soy Hulk. ¿Y su invitada famosa quién es? Es Grace. ¿Fiona? Es mi invitada famosa. ¿Shrek y Fiona? ¡Shrek y Fiona! ¡Sí! Total, completitos. No soy Fiona. ¿Quién eres? Soy Grace Castro, Ecuador. Oh, pero ¿quién es tu personaje? Mejor veamos el ensayo de estos chicos, por favor, pronto. Ya, Luancito, terminaste de ponerte guapo para tu chica. Para el baile. O sea, para tu pareja, perdón. Claro, porque tengo que estar bien para que el baile salga bien. Ah, qué bueno. ¿Y tú te sientes cómoda bailando con él? Obvio. Pero parece que no, porque veo tu cara como que así, como que no. Estás en un robot un poquito más. No, lo que pasa es que estoy tímida. Está asustada, yo le dije que yo no mordía, pero está asustada. O sea, en el baile, o sea, puede el baile ser que tengo que morder, pero... Ah, bueno, sí, en el baile no, sí, morder, tal no. Vez. No, tienes no. Que lamer. Tienen no. Que lamerme. Ah, sí. Ah, yo tengo que lamerlo. Ya ha existido piquitos y toda esa vaina. ¿Promete algo así este baile? No sé, que la gente espere. Es sorpresa. Ah, es sorpresa. Acá, ya quiero ver entonces si es que realmente es increíble el baile. Bueno, suerte, chicos. ¡Rico! Está bien. Excelentes recomendaciones. Tenemos que celebrar a mamá a lo grande. Por favor, disfruten cada momento, sobre todo den buenos detalles. Y detalles como estos solo los tiene tía, porque tía sabe cómo celebrar a mamá. Ven a tía y encuentra el regalo ideal para la reina del hogar. Vajilla de porcelana Home Club, 12 piezas a $12.99. Porque nadie es como mamá, nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. Ofertas válidas hasta el 28 de mayo del 2019 o hasta agotar stock. Aplican restricciones y es tío. ¡Listo! Ahora sí, mi querida Karim Barreiro, están en las alturas ya el señor Luis Antonio Montoya Troya y la señorita Grace Castro. Estamos listos para arrancar a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora.
O sea, me he quedado como atónito. Jesús. Me gustó, sí. Tatiana, por Dios. Tampoco le gustó. Está exigente esta noche con la sensualidad. A mí me encantó. Yo quisiera que bajen porque es lo mejor que he visto esta noche. Qué buena presentación, qué buena actitud, qué buena interpretación. Será que Fiona. La interrumpo. Dígame. Es que aquí hay feeling. Exacto. Pero no solamente pero eso. Voy a coger las palabras de mi compañera aquí, la chuchumeca. A mi amiga. No, voy a coger las palabras de Carlitos Menéndez de anoche. Realmente. Que dice que Grace en 2 meses, pónganse pilas esas divas del show. ¿Usted cree? ¿De qué año? Nunca dije de qué año, dije 2 meses, pero puede ser 2 meses en el 2030. Claro, puede yo ser. Yo digo que después de 2 meses, pilas con Grace, porque ella es una chica que ha venido creciendo, y esta noche realmente a mí me sorprendió. Pensé que no iba a dar ahí arriba. Sin embargo, su interpretación de fue Fiona. Muy, muy buena de Fiona, toda una Fiona. Mira, y Shrek estuvo maravilloso. Para mí, definitivamente hubo mucha kinesis, y más aún tengo que decirlo por parte de Luan, porque Luan tuvo kinesis shrexística, pero también kinesis mascarística, pero también holquística. Entonces, todas las kinesis, las 3 kinesis y las kinesis que deberían tener, estos chicos lo tuvieron esta noche. Fiona, Shrek, los felicito, lo mejor que he visto. Gracias, Tatiana. Preciso y conciso, Patricio. Solo quería decir que Luan, en vez de ser Hall, parecía el Avatar, nada más. Lo felicito, increíble, súper sensual. Aparte que lo sigo en las redes sociales, ellos dos han complementado esa pareja muy bien. Felicitaciones. Gracias, Jimmy. Chicos, me gusta cómo se compenetraron, pero Grace terminó como Chucky el pelo. Mira ese pelo, parece Chucky. Pero sí, muy buen trabajo, chicos, me gustó bastante. Carloncho. Sí, el trabajo fue bueno y riesgoso, sobre todo. Utilizaron el elemento mucho. Acá tenemos a Hall, pero es genérico. Y por Dios, ni el viento creo que te come con esa peluca. Pero para que vean, en las buenas y en las malas, estos dos se han querido. Felicitaciones, okay, chicos, por ese trabajo. Gracias a Ingrid. Gracias a Ingrid, te amo. Okay. La roja que me ayudó a pintar. Verdad, yo la vi. Bueno, mi querida Karim Barreiro, le cuento que usted, como siempre, nos tiene excelentes récord, recomendaciones. Bueno, en esta ocasión me da mucho gusto porque tenemos excelentes recomendaciones. Lo que pasa es que una mamá tiene que estar a la moda siempre, por eso llegó la nueva colección Madres 2019 ARM con su tendencia Print más Print. Además, hasta el 12 de mayo, llévate el segundo par de calzado a mitad de precio. Y no te olvides que todas tus compras en RM las pagas desde agosto. Te esperamos en los principales centros comerciales del país. RM. Mi querida Karim Barreiro, qué lujo, qué lindia. Así es. Ahora, la siguiente pareja que me imagino que también va a sorprender mucho el jurado, porque al menos a ella se le ha visto bastante sensual en más de una ocasión, aunque estaba llorando por el tema de las alturas. Pero Raisa trae bienvenida. Raisa. Con sus lagrimitas en sus ojitos, tristona. Y su pareja de baile, Percho. Bienvenidos, chicos. Buenas noches, no, gracias por la invitación, y de verdad, hablar con Raisa es cosa seria. Sí, gracias a él. Que sabes que me puede cargar, no tengo ningún inconveniente con él en las cargadas, pero aquí en realidad soy yo la que tiene un poco de miedo. Incluso ayer me puse a llorar, no sé por qué, pero me entró en pánico. Tranquilízate, hijita, veamos el ensayo y hasta eso te vas de relajación. Póngalo. Ok, pero yo me dice que no hay ensayo. No tienen tiempo de relajarse, entonces ubíquense prontito y prepárense. Superman y la Mujer Maravilla, hostia, ahora sí. Estamos listos, y mientras los muchachos suben a 50 metros de altura, mi querida Karim Barreiro, te cuento que el día de las Mothers, o sea, el Friday, tenemos un programón para todos ustedes que no se lo pueden perder. Cosas lindis, cosas maravillosas. Así que, producción, tenemos un videito. Ponga el videito. Este viernes tendremos un día conmemorativo celebrando al ser más amado del planeta. La madre. Y ya eres mi persona favorita. Viviremos una noche de fiesta llena de sorpresas, música y mensajes que llegarán al alma. Una noche dedicada solo para ella. Serenata a mamá. Va a
a ser bello, eso va a ser bello, definitivamente sí, se va a disfrutar muchísimo. Música en vivo. Qué lindo, qué maravilloso. Y maravilloso también es que ustedes están a punto de ver, mientras los chicos suben a 50 metros de altura, ahora mismo van por los 30 más o menos, ya falta poquito y ya está el dron en los aires del señor Nicolás Murtiño, para que usted pueda disfrutar de absolutamente todos los movimientos de la Mujer Maravilla y Superman, porque los chicos están en posiciones y esto, mi querida Karim Barreiro, arranca la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Wish I had no expectations. I wish that I could get it through your head with no confrontation. I really wish we could talk about it instead. All these tears that I cry while I'm turned to the side and you're in the same fucking bed. Wish I had no expectations, but I expect. You expect, we expect. Tatiana, era lo que esperaba, se lo imaginó, sí, no completó sus expectativas. Sí, realmente Raiza es una chica que sabe también lo que hace, muy segura, me gustó mucho porque le dio seguridad a su pareja y eso es lo importante. También la pareja de ella esta noche también irradió mucha seguridad. Lindo, me gustó. Fercho. Patricio Pareja. Claro, Raiza, súper sensual, es lo que la gente siempre quiere ver en la televisión. Estuvo bien, segura, y por supuesto, Fercho la acompañó muy bien. Felicitaciones. Ok, Jimmy. Chicos, bienvenidos esta noche. Me encanta que alguien que no sea un partner artísticamente bailando, pues no, como Fercho, supo manejar muy bien a Raiza. A pesar que Raiza sí es pequeña, es manejable, pero en cuestión de lo que es danza, muy bien parneado de parte de Fercho, así que me gustó mucho el trabajo de ellos dos. Gracias, Jimmy. Escuchemos a Carlitos Menéndez. A ver, fue buena la presentación y solo quiero cerrar diciendo que este es Martes Loco. ¿También? Dos, pues tenía que ser para Martes Ya, pero Loco. Entonces, ¿qué le vio que lo convierte en Martes? ¿Cómo? ¿Qué le vio que lo convierte en su segundo Martes? No sé, por ahí. Carlos, eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que yo iba a ser el Martes Loco. No, tú eres el domingo. Favor, el domingo y eso no lo cambia nada. Bueno, gracias al jurado, gracias chicos, maravilloso show. Díganme si ustedes que tenían algo que decir, agradecerle a alguien rapidito. Ven, ¿algún agradecimiento? A Torito, gracias por la coreo, de verdad, muy gustoso hablar aquí. Torito, gracias por la coreografía, Fercho, porque me ayudó muchísimo. Créeme que está con pánico arriba. Sí, se notó bastante, mira tú. Por eso nos tenemos que ir entonces para que ella respire a un chiribirí. Ya volvemos a más de BLN, la fábrica de guerreros. Ella se apuesta porque quiere, ella no quiere con ninguno y le da duro. Le da duro. Ahí estamos al aire, perdón. Estamos en toda nuestra sazón. Claro que sí. Escúcheme muy, pero muy bien, mi querida.
Oiga, casting femenino. Gimar Vera todavía anda en búsqueda de esa mujer fuerte, atleta de élite, que venga a dejar con la boca abierta a todo el mundo. Gimar me estaba diciendo, tiene que reunir una serie de requisitos y espero que forme parte y se ponga el uniforme fantástico. Yo también quiero ver. Y hay casting. Tenemos videito del casting que tendremos el viernes para ustedes. ¡Póngalo! Las ganas no bastaron para cumplir un sueño. Y yo en esta noche me voy a quedar con ninguna chica. Las aspiraciones tanto de Gimar como de Sara no fueron saciadas. Y por ello, se convoca un nuevo casting femenino. Si crees que tienes todo para formar parte de la competencia, ven este viernes 10 de mayo a las instalaciones de Canal 1 a las 12 del día y muéstranos por qué debe ser ese nuevo refuerzo que llevará a campeonar al equipo fantástico. Lindy, espectacular, así es, ya estamos listos para ese gran casting, mi querida Karin, ya estamos. Estaba conversando allá atrás. Estaba hablando con Gimar justamente del tema de los castings. Estábamos hablando sobre el tema de los castings, sobre eso. Bueno, oiga. Ahora tenemos la siguiente pareja, es Yuribet Cornejo. María Yuribet Cornejo Pincay. Y César Vega. Vega. Oye, bueno, este nombre me suena con el tema Yuribet, César. Bueno, yo lo conozco a César porque estuvo grabando un video hace unos, hace un año atrás más o menos. Bueno, un gran talento. ¿Y por qué has escogido a César Yuribet para que te acompañe? Sí, ¿por qué? Cuéntalo todo. Es Deadpool, ¿no? Lo que pasa es que Fercho estaba muy peleado porque yo quería bailar con él, pero a la final, ya. ¿Cómo? O sea que le estás diciendo que es un que de repuesto. No, para nada. ¿Cómo? ¿Sabes bailar? No. ¿Le tienen miedo a las alturas? Sí. Ah, perfecto, baila sexy dance en las alturas. ¿Por qué es arriesgado? Dice que no le tiene miedo a las alturas. Vaya al lado para que sea más difícil aún. Bueno, claro, para que sea más bueno, espero que él está aplicando. Él está aplicando la de yo hablo por teléfono. Bueno, no, en este pásame momento, Juan. Pásame la yo sí creo que Juan está hablando por teléfono. Ya. Escúchame. Señora mami linda, estamos en vivo, pero me lo voy a llevar un ratito a Juan. Sí la va a ir a ver al terminal, ¿ya? ¿En qué parte vas a estar que se va a apagar el teléfono? Aquí, voy a estar en la sala. ¡Uy! Eso, ya, en la esquina. Karim, ¿pero por qué le pones el micrófono? ¡Karim! Es para enterarnos todos. Ah, ok, perfecto. Espero, no te me vas a desconcentrar, Yuribet, ¿ah? ¿Eh? Ok, si no, Yuribet, pilas. La vamos a ver nosotras, ¿ya? Muy bien, Yuri y César, espero que tengan un baile excelente y vamos a ver el ensayo de los chicos ahora. Póngalo. Bueno, cuénteme qué tal la están pasando. Por ahí veo que están disfrutando. ¿La sientes sensual a Yuribet o no? No, sí, ella es una mujer súper sensual y nada, la verdad que espero llegar a cubrir sus expectativas. Sé que me muevo poco, pero nada, estamos haciendo lo posible para que salga lindo, así que nada, vamos a ver qué pasa. A falta de Lucho y Nico, aquí está la combinación de los... Ah, esa es la combinación. Soy el Super Saiyajin pasa cuál. Pero de Nico y de Lucho en cuanto a baile. Claro. No, quiero agradecerle públicamente a César por haber bailado conmigo, por haberse comprometido en esta coreografía. No es nada fácil, aunque él dice que no tiene miedo a las alturas, pero bueno, yo sí, así que vamos a ver. Eso es lo que te iba a decir, es súper miedosa. Hay que ver si es que no te... Ay, se va a chorar, la puedo agarrar y darle confianza, tranquilo, eso nunca va a sobrar. Ok, perfecto, entonces. Ok, perfecto. Les quiero hablar de algo muy importante. Exclusivo y exclusivo en Claro. Compra el Motorola G7 Power sin entrada. Y solo en Claro te regalamos un bono de $90 para comprarlo contratando un plan desde $30 en los centros de atención Claro o en claro.com.es. La Giga Red Claro es más velocidad, más cobertura. ¡Claro! Ya lo sabes, el nuevo Motorola G7 Power sin entrada, solo en Claro, me encanta, increíble. Ahora sí, César y Yuribet están arriba. Ya estamos listos para arrancar y esto comienza la cuenta de 5, 4, 3, 1. Ahora. Paola,
it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall, and if they laughed, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but you're far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, maybe the sky doesn't. Cuando ya empezó el baile, se la empezó a ver maravillosa, como era de esperarse. Tatiana, que ya bailaron. ¡Claro, pues! ¡Ah, ya bailaron! Tatiana, es que se la pasa por estar distraída. O sea, realmente, saben que vi sutileza, pero tanta sutileza que sentí que no bailaron. Me faltó mucho. O sea, lo sintió muy suave. Demasiado. Ok. Y Lindy, los dos, ¿ah? ¿Eh? Qué guapo este chico, César. Muy guapo este chico. Gracias. Pórtese seria. Patricio. Patricio. Yuribe, la verdad, es hermosa, soy su fans, pero le faltó algo a César, no sé, la coreografía estaba muy lenta, no sentí eso. Yuribe, te faltó eso, lo que tú eres. Yo creo que te faltó el negrito, ¿verdad? Sé que siempre es el complemento contigo, pero la verdad es que algo faltó, no sé. Ok, Jimmy. Chicos, sí, lamentablemente no convenció esta noche la coreografía. Yuribe, bueno, ya sí ha estado en las alturas, pero con otra persona, entonces como que hoy día no compenetró esta persona. César estaba muy nervioso, no sé si las alturas, o Yuribe, o Paco, no sé, algo pasó. Así que Yuribe, yo creo que tú extrañas por ahí otro color de piel, creo. Carloncho. Antes quiero enviarle un beso a Barbarita Pastrana, gracias mi amor, un beso. A ver, sí, definitivamente creo que se olvidaron una coreografía, ¿verdad? Sí, porque fue demasiado pausado, no hubo una coherencia en tantos tiempos, creo que 3 de 8 parados. Trataron de rescatar, pero ya estuvo abajo. Bueno, okay. Improvisaron lindo en tal caso. Felicitaciones por ese lindo trabajo. Bueno, sí, mil disculpas, la verdad, no salió como lo esperábamos. Y me olvidé, pido disculpas porque, sí, en serio, nunca me había pasado que me había olvidado casi de todo. Pero, en todo caso, agradecerle a Ingrid, nuestra coreógrafa, y a César por tomarse la molestia y el tiempo de venir a acompañarme en mi coreografía. Gran trabajo, chicos. Queremos agradecerle a la gente de Pelucas y Postizos y a Laurita Arteaga por siempre colaborar con absolutamente todos los chicos, con los disfraces, con toda la indumentaria para estos Sexy Dance. Siempre el mayor de los... a Laurita Arteaga y Pelucas y Postizos. Ella es maravillosa. Le mandamos muchas bendiciones. Siguiente show. Tenemos el último show. El último show. Pamelita, que tenía que invitar a un famoso, y ella decidió invitar a Queso. Ok, son Iron Man y Pepper Potts, ¿verdad? Correcto, ahí está, muy bien. Él es Mini Man. Muy bien, listo chicos, listos. Está igualito chicos, tenemos un ensayo. ¿Estás preparado? No me quiero ir, señora Karim. I am Iron Man. Escúchame, me dijeron que tú no querías hablar con Pamela. Ya mentí. Bye. Prepárense, veamos el ensayo. ¿Qué? Le iba a molestar con alguien. Póngalo. Después me acordé que le salió en el show a ella y que posiblemente no le salga bien a él. Después tengo la culpa también. Veamos el ensayo. The things that send a prayer to the ones up above.
Hola, ¿qué tal, chicos? Ya terminamos el ensayo, por fin. Vamos a hacer una sorpresa porque somos los principales y los más pegados de la película, ¿verdad? Claro que sí, mira. No vamos a decir quién vamos a hacer, pero es un superhéroe súper chévere, el más popular, así que nos va a ir súper bien. Un reto a las alturas, qué miedo, pero lo vamos a hacer bien. Así que no se pierdan hoy día, Beren. Chao. Ok, yo les tengo reco. Sí, yo perdí el audio, así que estoy. Yo les tengo recomendaciones a todos ustedes. Me encantan estas reco porque es definitivamente los mejores equipos en Claro. En Claro, Claro, Claro. Y claro que sí, ahí arriba están el señor Quesito Guillermo Ariel Toscano Fernández y Pamela Echeverría. ¿Será que le echa ganas Pamela Echeverría? Por supuesto, porque allá arriba en ese cielo arrancamos con el show y ya están listos. Yo sé que me pasó hoy día, pero bueno, lo importante es que estamos felices. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Sensualidad, qué manera de comprenderse los chicos. Ahí estaban arriba a 50 metros, pero sin embargo, siento que lo disfrutaron intensamente. Ustedes están viendo las imágenes en pantalla y vamos a ver qué nos dice la reina de la kinesis, Tatiana Roa. Ok, chicos, me gustó mucho siempre en personaje. Me gusta la seguridad que tiene Pamela. Pamela está cada vez mejor que eso. También no se queda atrás, creo que hicieron un excelente trabajo, nunca perdieron la seguridad y de eso se trata. Además que Pamela interpretó a una de las mujeres más guapas y elegantes del mundo, que es Winnie Patron, la verdad es que me fascina, estuvieron muy chéveres, me gustó. Hey, Patricio. Bueno, la verdad es que sí, estuvo bonita la coreografía, me gustó mucha sensualidad, ¿verdad? La verdad es que estuvo bien, pero bien bonita, me gustó. Muy bien, señor. Jimmy. Chicos, también bienvenidos. Pamela, déjame decirte que estás hermosa. Qué cuerpo que tienes. De verdad, espectacular. Hermoso cuerpo que tienes ahora. Bueno, chicos, de verdad, un trabajo bien hecho. Me hubiese gustado un poquito más de riesgo. Pero bueno, muy buen trabajo. Carlitos. Sí, efectivamente, el trabajo no fue malo. Pamela, necesito esos brazos. Urgente. Así, ahorita mismo. Estuvo simpático, chicos. A mí me gustó mucho. Pamelita, Quesito, ¿quieren agradecerle a alguien por el show? Acá, que estaba muerta de miedo ahí arriba y nos ayudó igual. Gracias. Sí, igualmente. Y a Fernando Vélez, que me prestó la peluca, y a Chela por producirme. Muchas gracias. Ok, chévere. Está muy bien, chicos. Me encantó el show. Divinos. El viernes tenemos casting para poder encontrar a la competidora idónea para los fantásticos. Ese increíble refuerzo que ellos necesitan. Veamos. Póngalo.
Las ganas no bastaron para cumplir un sueño. Y yo en esta noche me voy a quedar con ninguna chica. Las aspiraciones tanto de Gimar como de Sara no fueron saciadas. Y por ello, se convoca un nuevo casting femenino. Si crees que tienes todo para formar parte de la competencia, ven este viernes 10 de mayo a las instalaciones de Canal 1 a las 12 del día y muéstranos por qué debe ser ese nuevo refuerzo que llevará a campeonar al equipo fantástico. Perfecto, estamos aquí todos juntitos hablando sobre el tema. El jurado tiene que decidir qué pareja gana y lo vamos a conocer después del chibiribri. Ya volvemos con más de BLN, la fábrica de guerreros. Este viernes tendremos un día conmemorativo celebrando al ser más amado del planeta, la madre. Y ya eres mi persona favorita. Viviremos una noche de fiesta llena de sorpresas, música y mensajes que llegarán al alma. Una noche dedicada solo para ella. Serenata a mamá. Muy bien, el jurado debe contarnos la decisión o la tiene producción. Correcto. Tercer lugar. Pero mucho antes, por favor, darle el agradecimiento que se merece Grúas Pattison. Grúas Pattison pone a tu disposición todo tipo de brazos mecánicos. Nuestro aliado estratégico que se encarga de la seguridad de los muchachos a 50 metros de altura. Cualquier cosita, mis queridos amigos, seguridad, por cierto, sí, para construcción, para lo que usted lo quiera. Grúas Pattison. Ok, el tercer lugar se lo lleva. ¡Que soy Pamela! Pepper y Iron Man. Segundo lugar. El segundo lugar. Vincent y Ana Paula. Ok. Y el primer lugar se lleva un empate. Un empate, ¿no? Correcto. Son 12. Son dos parejas las que han logrado el primer lugar. Felicitaciones para Raiza y Percho. Percho. Sí. Grace y Luan. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones, ahí están en primer lugar. Chicos. Muchísimas gracias a los invitados por haber aceptado estar aquí. Gracias por esa entrega y esos shows maravillosos que dieron. Ahora, compañero. Mi querida compañerita, aquí estamos, y estamos listos para decirles que tenemos una semana espectacular. Y que le agradezco por todo lo que siempre me ha dado, compañero. Estoy muy, muy contenta de poder trabajar con usted, con este equipo de producción, con estos chicos maravillosos. Los voy yo a soy feliz, mucho. Yo soy el más feliz de todos. Por eso les decimos chao. ¡Ecuador! BLN la competencia.